La pobreza es una situación socioeconómica que está muy presente en pleno siglo XXI y afecta sobre todo a los países menos desarrollados. Es la situación o condición de un sector de la población que no puede acceder a los recursos básicos mínimos para cubrir sus necesidades físicas y psíquicas. Diversas organizaciones durante años trabajan para erradicarla, entre ellas la que preside el embajador de El Salvador, Carlos García, conocida como OPAD, que precisamente y a propósito de celebrarse este domingo el desfile de la Hispanidad, participó en una conferencia en la cual habló del tema. Y uno de los puntos centrales es que nuestra organización busca promover el alivio de la pobreza, pero bajo una nueva visión. Esa nueva visión es mediante la generación de riquezas a través del emprendedurismo, pero unido a un elemento central que en el pasado no ha sido tomado en consideración por muchas otras organizaciones, que es la educación. Sabemos que la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles, que incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión sociales y la falta de participación en la adopción de decisiones. Consideramos como organización que el nuevo paradigma de la educación debe estar basado al menos en tres principios rápidamente. Uno, aprender a pensar, fundamental. Número dos, aprender haciendo. Y tercero, emprendedurismo. Y todos estos tres elementos son articulados mediante el desarrollo de las tecnologías. Cabe resaltar que la pobreza se relaciona con condiciones, con marginación, y es compromiso de todos los pueblos, regiones, aunar esfuerzos para poder combatirla. Es por ello, y a propósito de la unión, en este gran evento que une a unos 20 países, propicia la ocasión para que el diplomático de origen salvadoreño aproveche el escenario para hacer un llamado a todos los hispanos a unirse para luchar contra este mal y muchos otros. También estoy muy contento porque representa una oportunidad también para mostrar que la comunidad hispana está creciendo no solo en números, sino en capacidad de organización, en fuerza y en unidad, que son elementos fundamentales para el éxito de cualquier comunidad en los Estados Unidos. Para todos los latinos, un caluroso saludo y un fuerte abrazo de la comunidad salvadoreña, no solo en El Salvador, sino de los 3 millones de salvadoreños que viven en los Estados Unidos y del millón adicional que viven alrededor del mundo. Un fuerte abrazo a todos.